La gente no debe estar escuchando decir, pero esta gente no corre. Suárez, no mordí a nadie. Oye, vale. Que... conmigo, yo soy el productor, no me caso. Mira, vale, este programa de verdad hoy ha sido... Bueno, siempre es así, Rubén ya sabe. Una vez por programa yo voy a recibir un bloque así, lo juro. Lo juro. Son las 8 y... Aguanta su chalequeo. 8:26, vamos a recibir... Aguanta. Mira, y siempre lo hacemos... No, este nivel de locura nos va con los invitados. Y voy a decir cosas del Atlético de Madrid siempre. Sí, claro, hay que recibir al invitado y hay que ponernos serios para meter el par. Exacto, no, vale, ponte serio, es verdad. Manuel Alejandro Rangel, músico venezolano nominado a los Latin Grammy Pepsi Music 2020 y ganador del programa One Beat Accelerator, y pues parte también de su historia, de su haber y de lo que vamos a hablar hoy, es sobre su colección de maracas, aunque suene que, ¿qué? Sí, vamos a hablar de su colección de maracas, el cual permanecerá 3 años en el Musical Instrument Museum, ¿ok? Así que vamos a recibirlo, Manuel Alejandro, bienvenido a Real Caimanera. Hermano, gustísimo en saludarte y agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes en el programa. No, bueno, y discúlpanos, me imagino que escuchaste al principio del bloque, sí, pero obviemos esa parte por un momento. Y olvida que somos nosotros. Exacto, hablemos de tu trayectoria, ¿no? Porque a veces se nos olvida que el invitado ya está en línea y bueno, ya... Barbaridades. Ya la vergüenza está allí. Discúlpanos. Por suerte llegué en la raya. Ah, menos mal. Ah, ok. Olvida lo que te dije. Todo está bien. Tú estás en el circuito de éxito con César Miguel Rondón. Aquí todo es serio. No, mentira. Lo tiki. Exacto, con Román. Ok, buenos días. No, mira, Manuel, más allá de haber leído, bueno, toda la información que recopilamos para, lógicamente, conversar contigo hoy, a mí me llama la atención que bueno, alguien quiere transmitir el conocimiento de tocar un instrumento que caracteriza nuestra cultura, ¿no? Nuestra música, como las maracas, obviamente hay otros, como el arpa, el cuatro también. Entonces te quiero hacer una pregunta. Primero, que cuán difícil o no es tocar maracas, honestamente, y con toda la transparencia que nos puedas dar en la respuesta. Y segundo, que ¿cómo haces el diagnóstico de la música venezolana en ese sentido, el interés de la gente por los instrumentos musicales de nuestro país? Claro, buenísimo. Fíjate, el aprender a tocar las maracas venezolanas, te pudiese decir que es tan complejo como cualquier otro instrumento. Por ejemplo, yo como, la gente como creería que no, por eso exacto, te pregunto. La gente creería que es realmente fácil tocar maracas, pero te confieso que a mí me costó muchísimo aprender a tocar el instrumento, tomando en cuenta que yo también estudié guitarra clásica y me grabé como guitarrista clásico, que también es un instrumento que exige muchísimo estudio, ¿no? Claro. Y la maraca realmente es un instrumento que tiene un gran contenido académico y una técnica tan profunda que no es nada fácil dominarlo, principalmente porque cualquier instrumento necesita manejar una independencia motriz de ambas manos, naturalmente, digamos que más de los dedos que de los brazos, como tal en el caso de las maracas. En caso de la percusión, necesitas, digamos, dividir en 4 partes tu hemisferio, en el caso de los bateristas, por ejemplo. Okay. Y hay muchísimos percusionistas que tienen esa capacidad de división o de independencia de los 4 hemisferios, que aún así les cuesta muchísimo tocar maracas. Entonces la maraca es realmente un instrumento bastante difícil de aprender, principalmente porque es un instrumento en el que hay que estar jugando constantemente con la gravedad, porque estás moviendo un montón de semillas que van muchas veces en contra de la gravedad, otras veces en sentido de la gravedad, y cosa que no ocurre en la percusión. Okay. Porque la percusión son solamente golpes descendentes y un solo golpe, y es un solo sonido como tal que emite, bien sea con una baqueta, con una mano, pero tratar de controlar en el aire es prácticamente como un malabarismo también muchísimas veces, ¿no? Sí, entonces, claro. toda esa técnica que hay que desarrollar para poder dominar un grupo de semillas realmente pequeñas y que todas vayan como un cardumen es realmente, digamos, un poco complicado, pero no es imposible. Por eso lo conecto con el interés de las personas a aprender a tocar el instrumento, principalmente porque la maraca es un instrumento que conocemos todos desde que somos niños, es prácticamente el primer juguete que uno tiene cuando es niño, y no solamente claro. Venezuela, a nivel mundial todo el mundo sabe que es una maraca. Sí, un sonajero, pues, básicamente. Claro, totalmente, por ser un juguete, pero lo que muchos países no saben es que en Venezuela existe un instrumento como la maraca venezolana que dejó de ser un juguete y es realmente un instrumento con una capacidad musical bastante amplia. Entonces, cuando yo empecé a estudiar mi instrumento, me topé con toda esa dificultad y aunado a eso me topé
con que no había material, digamos, metodológico para poder aprender el instrumento. Digamos que tradicionalmente se aprende visualmente, oralmente, auditivamente, pero no es casi empírico, ¿no? Totalmente empírico. Digamos que no hay una manera, una guía que te diga, mira, tienes que hacer estos primeros pasos o estos otros, como suele pasar con otros instrumentos. Entonces, a partir de allí, yo tuve la inquietud de generar una metodología que permitiera conocer la tradición de los instrumentos y que facilitara un poco esa enseñanza. Entonces, naturalmente muchas personas tienen el interés, pero como no tienen las herramientas, les cuesta mucho aprender el instrumento. Entonces, claro, la idea siempre es sistematizar técnicas y metodologías que permitan al estudiante pues conocer las bases fundamentales de un instrumento para así poder entenderlo y desarrollar mucho más rápido toda esa interpretación, digamos, tradicional de la maraca venezolana. Claro. Entonces, bueno, como te digo, cualquier instrumento es difícil de aprender. En el caso de la maraca también lo es. Pero es cuestión, de mucha práctica, mucha dedicación, obviamente mucho estudio y constancia, como lo es para cualquier otro instrumento. Claro. Ahora, Manuel, en parte de esta información de las maracas, está el tema de la colección de maracas, que el cual va a permanecer 3 años en el Musical Instrument Museum. Cuéntanos de eso, o sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te contactaron? ¿Qué pues, digamos, ventajas tener que, eso? ¿Y qué te motivó también a empezar a coleccionar? Claro, ¿no? Además que evidentemente quiero llegar al punto de la entrega de maracas. Yo me imagino que pasaste maraca una a otra y dale maraca, y dale maraca. Totalmente, sí. Bueno, eso realmente comenzó, digamos, hace 15 años, se pudiese decir que comenzó como esa inquietud de la colección de maracas. Principalmente porque el luthier que me hace las maracas a mí es un extraordinario fabricante que está en el sector de Guacara, eso es entre Valencia y Maracay, y para mí es el mejor fabricante y artesano del instrumento porque maneja una estética realmente impecable y muy elegante del instrumento, y no solamente estética, sino que también a nivel sonoro, lo que él logra es realmente muy alto en nivel de fabricación. Ojo, hay muchísimos luthieres venezolanos que hacen muy buenas maracas, pero en el caso de Jorge Linares, que lo conoce mejor como Mazamorra, es un luthier que ha dedicado muchísimo tiempo en el desarrollo de la fabricación del instrumento, principalmente porque él usa muchas combinaciones de finas maderas nacionales y muchas importadas, en donde trabaja ciertas incrustaciones que son bastante complicadas a la hora de trabajar la madera como tal, esa combinación de distintas texturas, distintos colores que hacen un arte como tal. Aparte del fruto de la tapara, él también ha logrado hacer maracas de coco, que es un material mucho más fuerte que la tapara, pero a su vez es mucho más delicado cuando debilita esa capa de coco para poderlo llevar a una maraca. Entonces, okay, todas esas combinaciones que él ha podido lograr en la materia natural es realmente muy, muy valiosa. Yo la conocí hace más de 15 años cuando empecé a comprar maracas hechas por él, y bueno, generamos una relación de mucha amistad y familia como tal, y él siempre tuvo en su poder su colección que siempre usaba para ciertas exposiciones aquí en Venezuela. Y siempre había querido tener una colección así como esta. Digamos que la vida me llevó a tener esta relación con él bastante cercana, y en un momento de su vida él necesitó salir de esta colección y yo tenía muchísimo miedo que esas maracas se perdieran en manos de cualquier persona en el país y que ya no estuviesen juntas como siempre habían estado por más de 30 años en sus manos. Claro, ese fue el motivo. Claro, para mí fue un momento de tomar como una herencia en vida y preservar un trabajo que prácticamente conocía muy pocas personas. Y de la manera como se dio, digamos que yo tuve esa colección en vida hecha por el maestro Jorge Linares, y curiosamente, años más tarde, yo estuve en una visita en Phoenix, en Arizona, en Estados Unidos, haciendo unos talleres en una universidad, y tuve la oportunidad de tocar en el museo, en el Musical Instrument Museum de Arizona, que es uno de los museos del instrumento musical más importantes en los Estados Unidos. Y allí conocí a muchos etnomusicólogos que constantemente están en investigación en los instrumentos antiguos latinoamericanos. Y al poco tiempo, pues ellos me contactaron para pedir mi información y yo les comenté de la colección que tenía. Se interesaron muchísimo, aunque ellos estaban buscando instrumentos más de los años 50, 40,
pero a nivel latinoamericano o a nivel venezolano es bastante difícil conseguir instrumentos de esa data. Claro. Pero aún así, cuando le mostré la colección, ellos quedaron realmente fascinados por el trabajo estético del instrumento. Es una colección de 20 pares maracas, pero solamente dos pares seleccionamos para esta exposición. Entonces, para mí es realmente una bendición haber podido contar con esta colección y buscar la manera de que no se perdiese, digamos, que no se dispersara en el país sin algún objetivo como tal. Claro, que perdurara en el tiempo, ¿no? Con sentido, claro, y se pudiesen resguardar también, que creo que era el otro objetivo. Totalmente. Entonces, ahorita para mí es un momento de rendir tributo al fabricante, a Jorge Linares, por su trabajo de muchísimos años, y que el mundo, digamos, pueda ver el trabajo de fabricación tan detallada de este luthier. Para mí es una alegría muy grande que estas maracas vayan a estar expuestas en uno de los museos más importantes de Estados Unidos, del instrumento. Ahí en ese museo hay más de 5.000 obras o 5.000 piezas de arte, de instrumentos, que datan de los años 20, los años 30 o mucho más antiguos. Entonces, sí, en la sección de la música tradicional venezolana o de los instrumentos tradicionales venezolanos, que esté la maraca venezolana allí fabricada de la mano de los originales, para mí es realmente un sueño hecho realidad y, claro, y, como te digo, un momento de rendir tributo a un trabajo tan hermoso como él ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, tomando en cuenta que él ya no está fabricando maracas. Entonces, okay, por esa razón, esa inquietud en un principio de tener esa colección, y ahorita ver que un museo tan importante se interesa en poder tenerlas en exposición, bueno, van a ser 3 años, claro, que las maracas van a estar allí expuestas para el público general. Claro. Recordamos que estamos conversando con Manuel Alejandro Rangel, él es músico venezolano, nominado a los Latin Grammy y también a los Pepsi Music 2020, y además ganador del programa One Beat Accelerator. Manuel, tenemos poco tiempo, lógicamente es radio, nos manejamos por el régimen de los bloques, claro, aquí en el espacio, pero te quería preguntar, muy conciso, por favor, y disculpa que te lo pida de esa manera, sobre este programa, tranquilo, ¿no? Porque tengo entendido que te permite a ti de una manera pedagógica, además, transmitir este conocimiento para tocar maracas y de forma gratuita, muy importante, ¿no? Así es, sí, fíjate. Yo hace 2 años publiqué el método de maracas venezolanas 5 movimientos zona clave, que estaba presentando en diferentes universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, y es un proyecto que constantemente se está, digamos, renovando. Ahorita apliqué para un programa de financiamiento y de apoyo de la Embajada Americana junto a One Beat Accelerator, que promueve proyectos e iniciativas que aporten a la comunidad actividades culturales, educativas, recreativas, que permitan a las personas en este tiempo de confinamiento poder vivir una experiencia cultural. Entonces, bueno, ya que en estos tiempos casi todos estamos desde casa tratando de tener una dinámica, este proyecto va de que todas las personas en Venezuela, en cualquier comunidad en Venezuela, cualquier ciudad, cualquier lugar del país, va a poder acceder gratuitamente durante 3 meses a los cursos online de mi página web, que están enlazados completamente al método de maracas venezolana, y se va a hacer todo un seguimiento de la evolución y del aprendizaje de cada uno de los participantes durante estos 3 meses. Entonces, de eso realmente va este apoyo, digamos, financiamiento tanto de la Embajada Americana como de One Beat, que promueve estos proyectos que aporten a la comunidad cultural venezolana. Qué maravilla, de verdad, Manuel, gracias por habernos acompañado, muchísimo éxito, no solo con el tema del One Beat Accelerator, sino también con lo del Musical Instrument Museum, y también muchísima suerte con nominado al Latin Grammy y al Pepsi Music 2020. Nada, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación, y bueno, espero que pronto podamos celebrar estos premios o estas nominaciones. Claro que sí, claro que sí. Y maraca, dale, maraca, maraca. Manuel, de verdad, gracias. Escuchamos a Manuel Alejandro Rangel, músico venezolano nominado a los Latin Grammy, Pepsi Music 2020, ganador del programa One Beat Accelerator.